la cámara de Siguaraya TV. Acá tenemos a Yoandri, donde le vamos a hacer una pregunta muy importante. Yoandri, el partido 6-4, un partido muy interesante, muy importante, donde el equipo Academias y Metales Acarigua hizo un partido extraordinario, pero hay que ver las cosas, hay que saber con quién vamos, con el equipo de Táchira o con Aragua, Yoandri. Bueno, gracias de verdad y buenas tardes. Sí, efectivamente fue un partido muy importante, a pesar de que veníamos con una ventaja de allá de visita, pero igual, los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos en cancha. Estamos a la espera de que sea San Cristóbal, que es MG, o sea Tigre de Aragua de Maracay, porque están jugando ahorita ya. Hay que esperar a ver las redes sociales en contra quién vamos, donde va MG con una ventaja de haber ganado en casa 3-0. Yoandri, qué importante. Hay un enlace con el equipo de Academias y Metales Acarigua y contra la señal abierta de Siguaraya TV, canal 53. ¿Hay ese enlace? Sí, efectivamente tenemos esa alianza, hay un enlace donde, bueno, vamos a estar trabajando y, bueno, con el apoyo de ustedes y con esa alianza llegar a aquellos sitios, aquellos lugares donde de verdad por medio de ustedes podemos hacer conocer la academia y podemos llegar a que el público disfrute de esos partidos. Cuando el partido terminaba 6-4, la afición nos preguntaba, Buchaca, Andinazo, ¿con quiénes vamos? Ya yo, Andri, se lo has dicho, no sabemos si es con los Tigres o si es con el equipo de Táchira, pero ¿cómo están los jugadores? ¿Jugadores lesionados? ¿No hay ninguna informabilidad por allá? No, el equipo se consigue al 100%, se está trabajando y, bueno, todos están disponibles para la guerra. No sabemos cuáles son las condiciones. Vimos a Josué, que fue expulsado, tarjeta roja. Vimos varios jugadores, como La Roca, que también tiene tarjeta amarilla. ¿Esto no equivale para los próximos compromisos? No, fue una tarjeta roja que inclusive no fue para Josué, fue para otro jugador, en el cual fue un inconveniente en la banca. Lamentablemente el árbitro accionó a lo que era una tarjeta roja, el cual no era con él, pero las decisiones son de ellos y las tarjetas amarillas, bueno, está en el partido. Yoandri, la invitación para el público, para que nos vean siempre por acá, por el canal 53 y por el canal de la Academia también, que va a ser retransmitido por la Academia, por el canal de la Academia, para que veamos todos estos encuentros. Sí, efectivamente se le hace un llamado para que haya toda afición que no pudo asistir hoy, un día miércoles, de verdad, día de trabajo. Pero bueno, el que no tuvo la oportunidad lo puede seguir por esta vía, por el canal 53 de Siguaraya y por el canal de YouTube, que va a estar en transmisiones por Academia MAFC TV. Ese fue Yoandri, el hombre, el manda más del equipo de Academia Metales Acarigua. Gracias, agradecido. Ese fue Yoandri para ustedes en el canal 53 Siguaraya TV.